Gracias, hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario, un año de que hemos cumplido retos, objetivos, compromisos, miedos, como lo he dicho anteriormente, pero más sin embargo es la satisfacción que hemos tenido, ese cambio de comportamiento entre los niños, los adolescentes, hasta los mismos papás también hemos visto un cambio de comportamiento, porque acá los jóvenes siempre los hemos señalado por lo malo, y no, los jóvenes necesitan oportunidades, como estas oportunidades del centro de alcance, estas oportunidades que nos ha dado Alianza Joven, que nos ha dado el señor alcalde Armando Caledonio, que nos ha dado el presidente Juan Orlando Hernández, a través de las distintas direcciones. Estamos bien agradecidos con todos ellos, ya que es un año cumplidito, porque un día como hoy se inauguró y hoy lo estamos cumpliendo y celebrando este aniversario. Es un conjunto, acá estamos representados la iglesia, está representada la iglesia evangélica también, está representado el comité de Sociedad de Padres de Familia, está el patronato, también está la parte de salud, es algo integral, algo que lo vamos atacando, porque nosotros lo que es la prevención no solo es el ver un policía, es el ser, decirle al joven, tener estas herramientas, tenemos un proyecto ahí que se llama Soñar Mi Vida, un desafío.